se va a jugar más tenis. Ah, yo. Sí. Okay. Siéntese ahí, por favor, porque aquí, la que maneja esto soy yo. Usted es la que manda. La parte sur lo cambió, hoy ya viene vestido como un estilista, mirá. No, ya cambió el sur. Me han piropeado, me han piropeado y todo. Dicen que a zurdo le han salido ya pretendientes y demás. Esto es lo que hace Conexión Fútbol, pero bueno, vea, síganme. Porque aquí vamos a empezar con... No vea, por favor, porque están muertos de risa, muchachos. Vamos a hacer el sorteo de los equipos. Morado, ahí como Alonso Solís. Nos reímos porque Conexión Fútbol hace milagros. Hace milagros. Esperemos que dure mucho esos Moradito, mirá. Se queda, por favor, el capitán. Y de una vez, el nombre del equipo. Vaya Blanca. Vaya Blanca esto. Vamos a ver si tiene... Vamos. Vaya Blanca, se llama el equipo. De una vez. Obvio. Celeste. Ahí está la del zurdo, venimos por este lado. A ver, Alonso Solís, si le toca con zurdo, vamos a ver, si le toca con Dani, que ha sido el equipo verde, todavía no hay equipo. Dani, que Dani siempre... Dani, que no vea, que no vea. Dani, vea, por favor. Usted que es tan honrado y honesto, en este juego siempre me hace trampa. Ah. Vale, vale, vale. Y sabe que le salió... Verde. Pablito, déjeme decirle que le tocó con zurdo. Yo quería coger, pero vamos a abrir para que no sea ninguna. Sí. Todo transparente, celeste, le zurdo. Le tocó con zurdo. Ok. No, no le veo así como mucho futuro, pero bueno, vamos a ver. Bueno, ok. No hay zurdo entonces, malo, se dice, ¿no? Se nos queda aquí. No sé si será así. A la luz faltan los nombres. Ok, a eso venimos. Jefe, déjeme hacer el trabajo. País, dígame. Su nombre. Digo Joaquín. No. Vaya Blanca. Ok, con Maynor. Vaya Blanca. Alonso, ¿su equipo se llama? Los Quesada Durán Zapote para representar el barrio. Pero necesito algo más corto. Quesada Durán con Daniel Martínez. Y el barrio. Al capitán, sí. Que le toca con zurdo. Dibujando se llama el equipo. Vamos a jugar piedra, papel, tijera rapidito. Dale. Y el que gana acá es el que se va a la final. Okay. Piedra, papel, tijera. 1, 2, 3. Gana Gabas. Gabas es el que se va para la final. Bueno, el de Gabas se llama Dibujando. Ese es el equipo que va a la final. Y ya se están alistando los otros dos equipos que eran para Blanca. Y el de Alonso, ¿me repiten el nombre, por favor? Quesada Durán. Esos son los equipos que van a jugar de primero. Así que, adelante, muchachos. Bueno, aquí está, ya están listos. A ver, país y... País y Maynor con Solís y Daniel. Así que Bahía Blanca es Maynor y País. Y País, correcto. Y Quesada Durán es Alonso y Daniel Martínez. Así que empieza, el tiempo es 3 minutos, me parece... Ahora sí, preparados. A ver, señores, preparados. Daniel, Alonso. Aquí está la pelota. Aquí está la pelota. Pasa la Blanca. Ok, empieza Maynor. Empieza a correr el tiempo. Ya. Ahí está el primero. Alonso para Daniel. Daniel con Alonso. Oh, cabezazo. Rechaza Maynor. Le queda Alonso. Otra vez Alonso de cabeza. Muy bien. Y el primer punto es para Quesada Durán. Jugadores de Quesada Durán que ganan 1-0. Saca Daniel. Maynor. Servicio para País. La hizo en corto. Le vuelve a quedar Daniel Martínez con Alonso. Alonso la deja pasar. Y el segundo es para... El equipo de Quesada Durán, 2-0, Analu. Así es, aquí vemos a los muchachos nuevamente, el equipo de Quesada Durán, integrado por Alonso Solís y Daniel Martínez, que ya venían haciendo dupla desde hace tiempo y van ganando ahorita 3-0 a Bahía Blanca. Ahí está el descuento, 3-1 en el marcador. Rechaza Daniel Martínez para Alonso, le quedó a País. Uy, qué mal la jugada de País. Y eso está 4-1 en este footbase. Cuando ya llevamos un minuto de este primer encuentro. ¡Vamos! Fuera, esa pelota fuera. Pida VAR. Vamos a pedir VAR. Vamos con la repetición, lo tengo que ver. Yo de aquí lo vi fuera. Vamos con él. A ver. Vamos a así, vea. Gracias a la tecnología. El VAR dice, sí. El VAR dice, sí, estaba adentro.
minor o otro. Bueno, aquí está. Oye, el micrófono abierto está sonando, porque todo lo que dicen lo van a escuchar. ¡Oh! 6-2 a la Lu en 2 minutos casi. Esto se está prácticamente definido. 7-2. ¡Qué mal! País y minor. Muy mal. ¡Hola, Pablo! Muy mal, muy mal. El receso que tuvimos les afectó un poquito. Le falta ritmo a País. Pero bueno, él es bastante competitivo y sabemos que va a estar luchando por el lugar, pero dicen que de aquí van a escoger algunos que van a participar en la despedida de Gabas. De acuerdo al nivel de aquí, podrán o no participar en la despedida depende, de Gabas. Depende del rendimiento acá en el fútbol y de Conexión Fútbol. Van a ir a la despedida de Pablo Gabas. Ahí nos dice que quiere jugarla. Vamos a ver a quién convoca de aquí, Gabas. ¡Oh! Rechazó Daniel. ¡Fuera! ¡La pelota! ¡La pelota estaba fuera! ¡La pelota estaba fuera! ¡Vamos con el VAR! A ver. A ver. Vamos con el repetición. VAR a ver qué es lo que nos dice. A ver. ¡Hombre! ¡Está bien! ¡Está bien! El VAR dice que es 7-3 y ya se acaba prácticamente el tiempo. 7-4 y le vamos a dar 30 segundos. No, ya se acabó, ya se acabó. Ya no hay tiempo. Los ganadores. Se robó un punto. Quesada Durán. No. Pablo, no vengo más a jugar. Se abre un perdedor. Vamos con la final. ¿No crees que pierdas? Qué mal. Viene la final. Pablo Gabas, que no pierde la elegancia, vea. Vienen los dibujantes. ¿Sí? A ver, Zurdo, ¿cómo le va? Con Pablo no, hombre, pero. ¿No ha pesado? Sí, ya no, pasó. Nos tienen que poner el marcador en pantalla. Sabe que no ha pesado. Ahí está, dale, ahí está en pantalla. Ahora sí. Iniciamos. Ya. Ahora sí, ya pesó. 1-0 ya. Ya sabemos cuál es la cualidad de su. 2-0. Zurdo, haceme la caricatura, boludo. 2-0, está esto. Yo diría que deberíamos de poner a Zurdo a dibujar este momento. Oiga, 2-0. Bueno, pero si no. 3-0. Si no, Pablo puede jugar solo también. Mandalo a dibujar. Pablito puede jugar solo, yo creo. Vamos a ver, Muy bien. Ojo, la rechaza Gabas. Oh, la hizo bien. Esa es buena. 3-1, ahora sí. 3-1. Dice Zurdo que él estaba calentando. Que todo le va a salir muy bien. Ojo. Aquí estoy con Diego. Ojo. Aquí País que va a dibujar el momento de la goleada que Quesada Durán le va a dibujar. ¡Uy! ¡Uy! ¡El pantalón! ¡Pantalón! ¡Sastrería! Pantalón, vea. Utilería, pantalón para Zurdo, gracias. Y casi un kilo práctico. Pero hay que reconocer el esfuerzo, Zurdo. Pablo, y casi tenemos que llamar un kilo práctico también, casi se nos pasa. 5-1, esto se está acabando ya en 1 minuto y resto. Lo que llevamos. Ojo. Bien. ¡Bien! ¡Eso! ¡Ah! Es punto para los de dibujando. 5-2. 5-2 en minuto 30. Le queda minuto y medio a este partido. ¡Ojo! Oh, largo, la rechaza bien Gabas. Ahora es Alonso. Zurdo para Gabas. Muy bien. Ese balón se salva. Muy bien, porque Zurdo Gabas, ya. Zurdo, Gabas. Que y 5-3. Se acercan a minuto 15 para que se acabe. Repite la salida. 5-3. 5-3 va ganando. ¡Ojo! Oh, 5-4. 5-4. 5-4, le falta 1 minuto al partido nada más. Así es, Pablo, llevamos 2 minutos. ¡Uy! ¡Se empata! 5-5. En este momento, donde parecía que todo estaba definido. Ahí está, ¿qué pasó? 6-5. Quedan 40 segundos.
Sí. Ay, 7 a 5. Vamos a ver. A 30 segundos, nada más. 7 a 5. 8 a 5, ya, ya. Ahora hacemos un detalle del pantalón de zurdo por el esfuerzo. Sí. 7, 8 a 5. Faltan 10 segundos. 8 a 5, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y se acaba. 8 a 6. Reconocer el esfuerzo. Oiga, sí se le fue, ¿verdad? Sí, claro. Pero bueno, hay que reconocer el esfuerzo. Hay que reconocer el esfuerzo zurdo. Nos vamos. Muchas gracias. Bueno, mucho gusto. Gracias, de verdad. Nos vemos mañana, si Dios quiere. El jugador de la fecha. El zurdo. Nos vamos. Por el esfuerzo. Chao.